Segundo bloque en la edición central de Noticiero 7, hablamos de uno de los títulos de la edición de hoy y tiene que ver con el tema alquileres, porque finalmente llegó el aumento, la indexación a los alquileres en Santiago del Estero. Algunos inquilinos se encontraron con aumentos de casi un 80%. Aquí los detalles. Desde la aprobación de esta bendita ley 27.551, o llamada ley Lipovetsky, de hace un par de años, en la cual ha ocasionado un daño muy importante a las dos partes. Cuando hablo de dos partes, me refiero a tanto inquilinos como los propietarios. Y por supuesto el que menos tiene o el que necesite realmente una vivienda viene siendo el pato de la boda, el que paga las consecuencias de incrementos que tienen que aplicarse indiscutiblemente porque lo establece la ley. Entonces el que tiene que renovar ahora, por ejemplo, en diciembre, después de un año de haber tenido paralizado su actualización, tiene que renovarlo con casi un 80%. Entonces eso es una barbaridad. No acompañan los ingresos, la inflación es alta y por supuesto el dinero no alcanza para poder vivir de una manera digna a los inquilinos, ¿no? Lamentablemente, de hace décadas nosotros vivimos en un país en el cual nos despertamos todos los días y no sabemos con qué sorpresa nos encontramos. El Estado se divierte con los argentinos estableciendo normas nuevas cada día con inseguridad jurídica y con índices inflacionarios que son impredecibles. Esto aplicándose al mercado inmobiliario, por supuesto que lo toca fuertemente y más cuando el dólar se inquieta. Todo se aquieta porque no sabe qué es lo que va a venir en un futuro cercano. En cuanto al tema de las viviendas, por supuesto, el propietario ante esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar, por qué va a tener paralizado un ingreso durante un año, lo que resulta es que retrae la vivienda, si la retira del mercado o en el último de los casos actualiza en un valor más alto lo que realmente solicitaba. Esto repercute fuertemente en el inquilino, cuyos ingresos, por supuesto, no alcanzan, digamos, la velocidad de la inflación y no le alcanza para pagar los alquileres y todos los gastos que corresponden a un mes normal, ¿no?